Enormes llamas devoran todo a su paso. El incendio Fairview en la ciudad de Hemet, en el sur de California, en horas consumió varias estructuras, vehículos, cobró la vida de al menos 2 personas y por lo menos una herida. Hubo una persona que fue quemada con quemaduras graves que la tuvimos que mandar por helicóptero a un hospital. Unos 12,000 residentes están bajo orden de evacuación. Hilario huyó de su casa en cuanto pudo. Llegaron los vecinos, nos dijeron que nos teníamos que salir. No esperamos ningún momento porque sí se miraba pues que venía bastante fuerte. Esta es una de al menos 7 casas que quedaron reducidas a escombros después de que este voraz incendio destruyera todo a su paso. En este momento los bomberos continúan haciendo su labor para asegurarse de que no quede encendida la más mínima chispa y que esté seguro cuando los residentes regresen a ver lo que quedó de su hogar. La histórica ola de calor que acosa a California ha sido el combustible para este y otros incendios que arden en el estado. Y el pronóstico indica temperaturas de 3 dígitos, al menos hasta el viernes, siendo hoy el día más crítico. Este año ha sido más calor que el año pasado y definitivamente pues desespera este calor. La capacidad de la red eléctrica está en jaque. La ola de calor está en su peor momento y el riesgo de apagones es real e inmediato. El mismo gobernador urge a reducir el consumo de electricidad. Todos tienen que hacer su parte y ayudar por unos días más. La alerta Flex está vigente entre las 4 de la tarde y las 9 de la noche, pero si el ahorro no es suficiente... Inician los apagones rotativos para ayudar a aliviar esa capacidad en la red eléctrica para prevenir que ocurran apagones de interrupciones. Es decir, recortes de electricidad por periodos más extendidos. Aranza, es en este lugar donde los bomberos cargan sus helicópteros con agua y líquido retardante para continuar luchando desde el aire contra este incendio, ya que saben que tienen días difíciles de batallar contra él mientras esta ola de calor permanezca vigente. Regreso contigo. Muchas gracias por esta información, María Paula Ochoa.